Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Final Fantasy Pixel Remaster. Continuamos aquí en el canal con la serie, que estamos en el capítulo 7 ya, y vamos a continuarlo, chicos. ¿Dónde se quedó? Vamos a ver qué era lo que hicimos. El templo de la tierra, o la cueva de la tierra. Cogimos el cristal, el primero de todos, son 4 como veis ahí. Y bueno, vamos a por el siguiente, o la siguiente zona, ¿no? Así que, poneros cómodos, dejar el buen like y vamos allá. A ver, tenemos que volver al barco, para empezar. Y visitar el siguiente punto, que creo que es, si no estoy equivocado, creo que sí voy a estar equivocado porque, para empezar, ni me acuerdo, pero bueno. Vamos a intentar centrarnos, a ver, combate sin encuentros, vamos a volver al barco, a ver. Vamos a volver, estamos curados, ¿verdad? Que vencimos a un boss y no sé si nos curamos después. Diría yo que no. Nos falta PM. Así que vamos a Melmondia. A ver. Aquí ya no se puede comprar nada más. Supongo que ya llegaremos al siguiente pueblo, donde venderán pues más magias, ¿no? Y otra vez volverá seguramente 100% a hacer falta más guiles. No sé si con los que tenemos alcanzará para comprar todo, que no creo. Pero bueno, ya ahora veremos, a ver. Lo primero, vamos a descansar aquí. ¿Dónde está la posada? Arriba, ¿no? A ver, mapa, por favor. Arriba, vale, un poco a la izquierda. Toma cofres, bueno, están todos hasta ahora. Menos el templo del caos, que no se puede. El resto está todo, perfecto. Bueno, vamos avanzando bien, chicos. Es el capítulo 7 y presiento que ya tenemos más de la mitad del juego hecho, ¿eh? Solo estando en el capítulo 7, es una locura. A ver, que me de... disperso, tío, no puede ser. Posada, venga, vamos allá. Vale. Todo ready, vámonos. Vamos a coger el barco. A ver, tenemos que ir a la derecha. A ver, el caso es que la zona sé cuál es, porque me acuerdo, pero lo que no me acuerdo es del nombre, tío. Es increíble, ¿no? Vamos a intentar llegar, a ver. Pero justo por abajo, bordeando prácticamente todo el mapa, hay que llegar por aquí a la derecha. Vamos a ver. Vamos a activar combates, a ver si seguimos aumentando más el bestiario. Que supongo que sí, vamos allá. Ya sabéis que si os gusta la serie y tal, siempre podéis suscribiros si sois nuevos y tal, que ya sabéis que tenemos pendientes un montón de Final Fantasy más por subir. Después de este viene el 2, luego el 3, así hasta llegar al 7, al remake. A ver si podemos... Que no creo, porque voy un poco a contrarreloj. Pero lo que quiero hacer, mi objetivo, es, bueno, completar toda la saga, del 1 al 6. Hacer el 7 y ya estar preparados para cuando salga el Rebirth. Chicos, que si no os acordáis, pues sale el 29 de febrero. Sé que aún quedan meses, pero también sé que es una locura. Porque hacer todo esto en 4 meses, o en 3 meses... O sea, es que es una auténtica locura. Me tengo que dedicar, pues, prácticamente todo el día a grabar. Y subir capítulo... ¿Diario? No, tendría que subir más de un capítulo diario. Pero bueno, ya me las apañaré como buenamente pueda. Traerlo lo voy a traer, el Rebirth, que tengo muchas ganas, ¿eh? Vale, creo que es justo... A ver, aquí podemos dejar el barco, pero es más arriba. O no, espera, un momento. Más arriba. He visto que se podía también dejar el barco, pero es que aquí también se puede, en este punto. Vamos a ver. Sí, míralo, también se puede. Vamos a probar suerte, a ver si es por aquí. El siguiente poblado. Gigas, enemigo nuevo, vamos a ver. Bueno, no aguanta nuestras embestidas. Es que estamos muy chetos ya. Yo sé que no me he farmeado lo suficiente como siempre hago.
No puedo entrar. ¿Es por abajo? No veas, ¿no? Vale, sí, por aquí, perfecto. Ankek, escorpión. Bueno, 100 pies, diría yo, ¿no? Más que un escorpión. Venga, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué zona es esta? Lago creciente, vale. ¿Veis? O sea, es que... Ni me acordaba de la zona, tío. Del nombre. Lago creciente. Vamos a ver qué... ¿Qué tienen aquí de cosas para comprar? Mira, tenemos... Esto que da más... Más ataque. Estos son 23, este 25. Sí, pues pillamos este, ¿no? Vale. Aunque bueno, espérate. Casi que prefiero actualizar las magias en lugar del ataque, tío. Porque el ataque, a fin de cuentas... Estamos quitando bastante. Con magias yo creo que será... Mira, encima son nuevas, tío. Relax. Televiaje más. Coraza más. Invisible más. Coraza más fundamental. Vamos allá, a tope. Vale. ¿Esto qué magia es? Nivel 6. Televiaje. Magia nivel 6. ¿De qué trabajo? Ni idea. ¿El mago rojo, quizás? Vale, estado piedra. Son 13.000. Bastante, ¿no? Basta, es bastante, tío. Encima es a uno, ¿no? No, no lo voy a comprar porque para eso están las agujas de oro. Encima se pueden usar con todos. No tiene sentido esta magia, ¿no? Si fuera a todos, al grupo, podría aceptarlo, en verdad. Con peros. Pero, no, 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 no. Es mucha pasta. Vamos a ver qué hay. Hay con lo demás. A ver, magias negras. Y luego el equipo. A ver, las defensas. Mira, esto sí, ¿ves? Esto ya me gusta más. Causa un terremoto que se traga a los enemigos. Mira, pues esta por aquí. Y esta por aquí. Perfecto. Seísmo. Vale. ¿Y esto de choque qué es? Paraliza a un enemigo. La magia paro, ¿no? De toda la vida. ¿Qué coño? Choque ni mierdas. Magia paro, tío. Vale, pues no puedo comprarla. He comprado esta y ya está. Necesito, como era de esperar, más guiles. A ver. Bueno. Mi marido siempre está de viaje. Y el poco tiempo que está en casa se lo pasa durmiendo. Creo que debería reflexionar sobre cuáles son sus prioridades. La vida es difícil, amiga. La vida es muy difícil. Compaginar todo no es que no se puede. Trabajo, la casa, no se puede, tío. Muy difícil. Vale. Mira, esto se me lo puedo permitir, ¿no? El escudo. ¡Defensa 2! ¿What? Estás de broma, ¿no? ¿Cómo que defensa 2? ¿Qué tengo? ¿Una de defensa? ¿Con titán? ¿En el escudo? Madre mía, ¿no? Voy a pillar este. Venga, sí. Defensa 6. Vale. Qué miseria, un punto, tío. Es verdad, ¿eh? Vale, guantes mitrilo aquí y ya está, ¿no? No puedo subir más. No. Vale, pues... Por una vez diré que aunque nos queden magias por comprar, no voy a farmear, porque es que no lo veo necesario. Objetos a lo mejor sí, los pocos que puedo comprar, en verdad. Y es que estamos igual, es que tengo bastantes objetos, tío. Es que tengo bastantes, es que no... No merece la pena, chicos. Aquí ya cada uno... Si estáis en este punto... mira, haced lo que os dé la gana, ¿vale? Farmear si lo veis necesario, pero vaya. Yo, por mi parte, no lo veo necesario. Esta es la iglesia. Vale. Nada. Pues diría que ya está, ¿no? ¿Veis una lápida? Una solo. Yo veo cuatro, pero bueno, y no estoy ciego. Vale, este está durmiendo.
¿Durmiendo o se está haciendo el dormido? Una de dos. Vale, pues ya está. A ver, aquí ya no hay mucho más que hacer. Vámonos. Vámonos, no. ¿Qué cojones digo? Espérate. No, no, si en verdad sí que hay que hacer algo aquí. Un segundo. Perdón, perdón, perdón. No me acordaba. Un segundo. Hay que ir al... a la derecha del mapa, chicos. Hay unos NPCs. Y creo que hablándole a alguno, en concreto... A ver, por aquí a la derecha. Cruzamos. Me acuerdo. Mira, ahí está, sí. ¿Ves? Te veo yo. Había... A ver, vamos a hablar con todos. Un segundo. Soy Luca. Veo un ciclo de ira y una luz tenue persiguiendo un destino. Nuestro futuro depende de esa luz. Vale, este nada. 12 sabios somos. Hemos llegado a estas tierras guiados por estrellas y profecías. Vale, bla bla bla. Existen 4 grandes cristales en este mundo. La luz que alguna vez brilló dentro de ellos se ha apagado. Los 4 demonios y el caos están obstruyendo el poder de cristales y se han adueñado de él. Fuego, tierra, agua, viento, esas son las fuerzas que rigen nuestro mundo. Espérate, hay que hablarle a este, me parece. Bien hecho, guerreros de la luz. Habéis derrotado al demonio de la tierra y habéis devuelto a la luz el cristal. Desgraciadamente, esto se ha despertado al demonio del fuego, que debía dormir otros 200 años. ¡Qué envidia! Tomad esta canoa e id a enfrentaros al demonio en el monte Gulug. Vale, no está la canoa. Una forma muy random, ¿no? De obtener una canoa, sí señor. Me gusta cómo avanza. Me gustan las cosas random. Más random que esto, yo creo que no hay nada, ¿eh? No hay nada, en fin, bueno. Pues ahora sí que sí, no hay nada más que hacer aquí. Chicos, ahora sí que sí. Es que antes me he liado, pensaba que no, pero sí. Pero sí que da que hacer cosas. Bueno, pues nada. Con nuestra recién canoa random obtenida, ahora podemos... Es que fíjate, es que tanto para obtener la canoa como para usarla, es que es random, tío. No te dicen cómo usarla. Tú simplemente te vas... Vaya, hombre. Te vas a un río y pum, de la nada, montas en canoa. ¿No? ¿Sí? Está bien hecho, ¿no? En fin. Le busquemos el sinsentido. Es un Final Fantasy. Si no hay cosas sin sentido aquí, no, no lo es. Vale, voy a quitar combates. Entonces, vamos a ir por aquí. Bordeando esto. A ver, por aquí abajo. Salimos al mapa, vale, pero no quiero salir. Espérate. Por aquí no hay nada. No, me estoy desviando, ¿eh? Espera, me estoy desviando. No, no, no. Vamos a volver, un segundo. Vamos a volver, sí. De hecho, si intento salir, no puedo, ¿verdad? No, no puedo, claro. Esto solamente se puede usar en los ríos. Poco profundos. En el mar ya no se puede. A ver, si voy por aquí. Vamos a probar. Por aquí hacia arriba. Tampoco puedo salir, ¿vale? Aquí abajo tampoco podría salir. Vale. Bueno, a ver. Estamos probando, ¿eh? Un segundo. Vale. Ahí está. Esta es. Ese es el siguiente punto. Aquí está. Este es. Voy a guardar. Un segundillo. Guardar. Sí, vamos a guardar aquí abajo. Porque no, venga. Vamos allá. Ahí está. Monte Gulug. Zona... Hostia.
Zona complicada, con lava. Hay que pisarla sí o sí y que nos quiten vida un poquito. Zona muy peculiar, ¿no? La música, el nombre de la zona. Final Fantasy IX, señores. ¿Qué tiempos aquellos? En fin, vale, aquí hay muchas puertas, espérate. ¿Cuántos cofres hay aquí en total? A ver. 37, la madre que me parió. 37 cofres. Buah, como todos haya monstruos, lo llevo claro. En fin, bueno, qué remedio, vamos a coger todo, sueño. Y avanzar poco a poco. Ojo, no es tontería lo que meten, ¿eh? 60 de media. De 60 a 70, no es tontería. Eso sí, la experiencia, madre de Dios. Yelmo de Mitrilo. ¿Tengo activo el...? Lo de... No creo, ¿verdad? ¿El potenciador de experiencia? Me da muchísima, ¿eh? Igual es que aquí se farmea bien. Que todo puede ser. Vale, ¿qué es lo que he cogido? Yelmo de Mitrilo, ¿no? Está puesto ya. Esto es solamente para... el señor Auron. Un guerrero. Vale, sí. A ver. Espera, revisemos que no me fío. Potenciación. Por uno. Vale, nada. Está desactivado. Bueno, a ver. Venga, más combates, ¿no? Vamos allá. Otros dos elementales de fuego. Que mirad, es que reciben los personajes 800 de media de experiencia. Es una locura, ¿eh? Vale, estos son guiles. Vamos a curar un momento con ultra pociones esta vez. Ahí está. Vale, mira, ahí este con pociones. Vale. Son fáciles de curar con objetos, ¿eh? Tampoco gasto tanto. Me gusta. Vale, mira, aquí tenemos un cofre. Con más bichos dentro, ¿no? ¿En serio son 37 cofres con dos elementales dentro? No veas, ¿no? Bueno, en fin, al menos experiencia ganas, desde luego. Vale. Espadón, ojo. Ojo a los espadones. 31, me baja. Vale, ¿eso es equipable con... con el ladrón? No. Qué putada, no es equipable, tío. Bueno, en fin, a ver. Voy a activar combates, un segundo. A ver. Hacemos un par de ellos y ya está. Mira, más elementales, joder. Un hielo más. Esto viene bien. ¿Cuánto le quita? Los mata, ¿no? Casi. Ahora sí. Qué locura, tío. Qué locura de experiencia. 4.000 guiles. Ahora ha cambiado. Tiene muchos guiños este juego al... al Final Fantasy IX, ¿eh? Estos bichos son los que también salen. En el Gigas creo que no, pero los lagartos... sí que salen. En Burmecia, además, me acuerdo. Qué grande es juego, tío. Vale, Didi. Tírame. Bueno, no, espera, es que tampoco quiero gastar mucho PM. Esto es tan fácil. Tan rapidito. Dos cofres juntos. No me digas que los dos tienen combates, tío. Porque no me lo creo.
Vale, este no. Este sí. Vale. Bueno, mira, más nivel. Nivel 22. Más guiles, ok. Entonces, aquí ya están los cofres abiertos. La Virgen, ¿cuántos hay ahí? ¿Esos cuántos combates son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cofres allá abajo. ¿Qué me estás contando, loco? Festín de objetos o de enemigos, una de dos. Vale, esos son nuevos, ¿eh? A ver. Tiro más, hostias. Atacan todos. Dale. Dale, Vivi. Qué poco le quito, ¿no? Vale. Más experiencia, más nivel. Nivel 22. Bien. A ver. Tengo éteres. Debería tener, ¿no? Ordena, coño. Esto está más desordenado que yo que sé. Manual. No, objetos. Vale, éter sí, tengo 11. Vamos a usar uno con Vivi. Bueno, un par de ellos, ¿no? Ahí está. Tendría que comprar más, ciertamente. ¡Oh! Un bichillo, hola. Tú ni saluda ni nada, directamente combate, bueno. Si te pones el por 4 aquí de experiencia, subes al nivel 60 o así, en un periquete, ¿eh? Es muy fácil subir nivel aquí, tío. Y con la esta más todavía, lo de la potenciación. Qué locura. Vale, una curación rápida aquí y otra por aquí. Y venga, una para Vivi. Y al final cura a todos, tío. En fin. Vale, no hay combate. No hay combate. Guantes de mitrilo. Están equipados. Vale. Tampoco hay nada. Este sí tiene. El amigo, gusano de lava. Más guiles. ¿Tienen todos guiles? Casi, tío. Todos los cofres. Otro de estos. Ah, bueno. Vivi, lánzale Electromas. A ver. ¿Ha repetido la magia? ¿What? Antídoto. Guiles. Tienda de lona. Otra poción. Pelta de metrilo, esto es nuevo. Ah, no. No sé ni lo que llevo equipado, coño. Me cago en todo. Cola de Fénix. Hacha de metrilo. Vale. 36, más ataque. Perfecto. Este, vaya, el último tiene enemigo. Joder. Maldito gusano, tío. Voy a meterle con hielo más, a ver si es débil a esto. Es débil, perfecto. Vale. Máquiles, ¿cuántos tenemos? 30.000, venga, alegría. Vamos allá, a ver. No hay más cofres, ¿no? Vamos hacia abajo, entonces. Vale, un segundo. Tengo que ir por... ¿tengo que volver otra vez?
La parte más a la izquierda, ¿cómo llego, tío? El muro que está a mi izquierda, ¿cómo lo...? ¿Cómo coño lo atravieso? ¿Sabes? Para salir por abajo, ¿lo veis? Pero no. Con cojones tengo que volver a pisar la lava. ¿Qué me estás contando? A ver. ¡Ay, ay, que me quemo! ¡Ay! Ah, mira, sí que puedo entrar. Espérate un segundo. Sé que no hay nada, pero bueno. Por mirar. Ha vuelto a salir el bicho ese de ahí. Qué majo. Vale. No hay más cofres, ¿no? Aparentemente. ¿Cuánto nos quedan? A ver. Nos quedan la mitad todavía. La mitad más uno. Hostia, qué locura, tío. Te despiertas aquí sin mirar la vida de los personajes. Mientras avanzas, estás muerto, literal, ¿eh? Hostias. Vale, pues tírate una sanación plus. Ahí está, sanación más. Que suena mejor. Vale, planta 4. Más cofres. ¿Pero qué es esta mazmorra, tío? ¡Santa virgen! ¡Que me estoy quemando vivo! Pero bueno. ¿188? A ver. Sí, sí baja, ¿eh? Sí baja, sí, la vida. Vale. ¿Por aquí? No hay nada que pueda evitar. Seguro que hay algo que haga que pueda evitar esto. El pasar por encima, ¿no? En plan Dios. Evitar encima de la lava. Vale. Por abajo puedo ir, pero no hay nada. Es que claro, los cofres... Es que esto puede engañar, tío. Porque igual algunos cofres no salen en el mapa. Ala, venga, venga. A quemarme los pies, claro que sí. Venga, venga, claro que sí. Abrázame los pies, que mola bastante. Claro que sí. Vale. Es por abajo a la izquierda. Qué locura, tío. Vámonos. Joder. No, es que al final me quedo sin vida. Vale, planta 4. ¿Qué más? ¿Hay cofres aquí? Entiendo yo que sí, ¿no? Mira, aquí dos. Vale. Con monstruos, ¿verdad? Era de esperar. Otro gusanito de lava. Hola, ¿qué tal, gusano? ¿Dispuesto a morir con un hielo más? De oro, otro gusano dentro. Ah, no, un lagarto. Mira que bien, un surtido, ¿no? De enemigos aquí en los cofres, qué guay. Pero mal que son fáciles. Más guiles. Curemos de nuevo, que si no... ¿Eh? Es que no sé ni por dónde es, tío. Es que literalmente no sé ni por dónde es. Vale, más cofres. Toma letal. Toma letal, tío. 7300 guiles. Pero qué random es esto, por Dios. Qué random, tío. Necesito éter. ¿Eh? Al final gasta todos. No, no, que son baratos y los puedo comprar. Emboscada.
Escudo ígneo. Más defensa, 58. Qué rabia que no puedo equipar escudos a los demás. Hostia puta. A ver, es que, fijaos. La locura de diferencia de defensa. 58, 17, 17, 17, 58. Frente a Auron. Qué locura, tío. Cable gélido. Madre mía. 40. Vale. Más guiles y antídoto. Oiga, ¿me puedo dejar ya de quemarme los pies? Hostia. Estaba justo en la puerta. Vale, se nota que el sable gélido aquí les mete bien, ¿eh? Les mete bien, tío. Vale, guiles aquí, perfecto. Vale. Vale, guiles por aquí. Arriba de otra puerta a la derecha, a ver. Tres cofres sin ningún bicho dentro, ojo. Qué raro, tío. Vale. Aquí lo echan a suertes, yo creo, los cofres, ¿eh? Lo echan a suertes, tío. En la mitad de los que hay aquí hay y en la otra mitad no. Increíble. Madre mía. Exterminio esto, ¿eh? Nivel 23. Guiles y, bueno, en fin. Otro lagarto dentro. Con más guiles, ¿no? Supongo. Ah, no. Una vara. Pero si ya cogí una, ¿no? En el capítulo anterior. ¿Una vara? Tengo 5, sí. Madre mía, la quería liar para poner todos los cofres en la descripción, ¿eh? Hostia. Aprovecho para decirlo, ¿no? Los que no sepáis y no miréis las descripciones, mal hecho por vuestra parte, porque ahí siempre suelo poner todos los detalles del episodio. Los cofres que voy cogiendo y tal, con la línea de tiempo. Miradlo, ¿vale? Porque ahí os enteraréis de... mejor de dónde cojo las cosas. En qué parte, en qué minuto. Y demás. Hay otro cofre ahí, ¿vale? Esto está repleto de cofres, tío. Madre de mi vida y mi corazón. Vamos por partes, vamos a por este, a ver, primero. ¿Cuántos tengo de guiles ya? Casi 60.000, madre mía. ¡Dragón rojo! ¡Ojo! ¡Esto es nuevo! No tiene pinta de boss de zona, ¿no? Llamarada. ¡Hostias! No es boss de zona, pero no es como mete. La voy a liar. Menos mal que lo he matado. 4.000 kilos más. Armadura ígnea. Me gusta. ¿Cuál es? Es esta, ¿qué me sube? Defensa nada, evasión 27%. Vale. Mira, la puedo vender, ¿eh? Esto, si me dan la mitad de lo que me ha costado, que son 18.000, me costó el doble la armadura. Ojo ahí, ¿eh? Porque en el resto no es equipable, la puedo vender fácilmente, aunque no sé si hacerlo, porque por guiles, en verdad no es necesario. A ver, sigamos curando. Vaya. Vaya violación. Me he metido con el piro más, ¿eh? O con la llamarada, la virgen. Vale. Más abajo hay cofres. Sí, mira, hay una puerta ahí abajo. Voy por aquí, a tomar por culo. Aunque me queme. Da, igual. No, mira, vale. No. Entonces, aquí es donde tenemos que ir ahora. No, pero. Yo aquí no me voy sin mis cofres, vamos. Poción. ¿Cuántos me quedan? A ver, nos quedan dos.
Nos debería quedar ese que está ahí a la derecha. Hay una puerta en el centro. Dime que no hay bicho dentro. Vale. ¿La puerta del centro, tío? ¿Qué función tiene? A ver. La de ninguna, ¿no? Llevarte la sorpresa de... ¡Oh! No hay cofre. No hay nada. Madre mía, tío. Es que a la que te despistes y no te cures y entres en un combate como en el de antes, con el dragón, llamarada y a tomar por culo. Estás muerto, tío. Es que es increíble. Aquí tampoco hay nada. ¿Me quedan dos cofres? ¿Y dónde están? No, me queda uno. Ah, mira, ahí está. Vale. Ahí está. El desgraciado. El solo. Vale. No, mira, ya que estoy aquí, voy a abrir la puerta esta. Tampoco hay nada. Estaba aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Otra poción. Bueno, misión cumplida al menos, chicos. Tenemos todos los cofres de la zona. Y voy a salir de aquí, vamos, como un tomate rojo, ¿eh? Los pies. Me estoy quemando vivo, tío. Y la virgen. Bueno, pues nada. Vamos a combatir con... Bueno, o hacer lo que se supone que hay que hacer aquí. Será un combate, supongo. Voy a curarme un momento. No, espera, me voy a curar mejor con objetos, yo creo. Más cómodo. Y el PM que me queda lo usaré en combate. Más práctico, ¿no? Tengo casi... Me estoy fijando, tengo casi nivel 8 de magias. Blancas. El 7. ¿Con Vivi? A ver. Igual, casi, nivel 7. ¿Cuáles serán las magias de nivel 8, tío? En fin. Así que soy los que han vencido al demonio de la tierra y despertado a Malilith de su letargo. Malilith ahora, ojo. El poder de la llama ardiente me pertenece. Aquel que se enfrenta a mí arderá en el fuego eterno. Wow. Mola el diseño del bicho, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué hago? Coraza más, ¿no? Del tirón. A ver, ¿a qué puede ser débil este? Aumentamos el ataque de Auron. Vamos a probar. Pido más. Uf. Antifuego... Ya, ¿eh? Antipiro, ¿vale? Y mete... No sé si meter prisa a Auron también, para que ataque antes, con más poder. ¡Seis! Le he quitado de vida. ¿160? ¡Si llevo coraza! ¡Que llevo coraza y me ha quitado 160! No te creo. Pero cuánta fuerza tiene el bicho este, tío. A ver, espérate, no me fío. Voy a usar una otra poción a Garnet. Ah, bueno, no, espera, la puedo usar con Gitán. Espera, sí, mejor. Vale. Garnet. Tira una sanación más. Vivi. Me he quedado sin hielo más, lo sabía. Pues otra de temple, venga. 8 golpes, 250. Mira, menos mal que la curaba antes. Menos mal, ¿eh? Y no estaría muerta ya. Maldito bicho de mierda. Malilith, muy mal, ¿eh? Así no. Así no nos entendemos. ¿Qué hago?
Hostia, ¿qué hago, tío? Me defiendo. O me curo el PM. Espera, no, porque no tengo éteres. Ni elixires tampoco. Hostias. Defensa. Vivi. Joder, es que llevo corazón y quita 150, tío. Qué locura. ¿Le acabo de quitar 800? ¿What? ¿What the fuck? Pero este hombre está chetado. Es el máximo hasta ahora que hemos quitado un bicho. 800 de vida, madre mía. En fin. Ahí está, siguiente cristal. Cristal del fuego, ¿no? Vale. Con su trofeo correspondiente. Vale. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Hoy capítulo muy extenso. El que más ha durado de toda la serie, de momento. Así que voy a dejarlo aquí, chicos. Voy a guardar, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí. En el siguiente veremos qué hacer. Qué mundo visitar. O qué zona, mazmorra, lo que sea, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado este. Bueno, con toda la cantidad de guiles que he sacado, pues al siguiente pueblo, obviamente, que visitemos, no hará falta ni farmear, ¿no? Para sacar todo el equipo, magias y tal que haya por allí. Pero vamos. Si tenemos... Estoy viendo que si tenemos ya acceso a las magias de nivel 6... Y muy pronto a las de nivel 7, supongo yo. No nos tiene que dar mucho juego, ¿eh? En verdad. No sé en qué me baso para decir esto, pero... Mi teoría es esta. Igual sí que es verdad que nos queda, pero bueno. En fin, lo veremos en los siguientes capítulos. De momento, esta es una serie corta, pero me está gustando mucho cómo avanza el ritmo. Y espero que a vosotros también. Vale, así que ya sabéis. Dejaros el buen like, comentarlo si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.